En 1995 se crea la Asociación Española de Educación Ambiental. A lo largo de estos 20 años, la asociación ha sido referente en diferentes campos, como la formación de educadores ambientales. Los cursos de formación de educadores ambientales se han celebrado en 20 ocasiones en Madrid, en 10 en Granada y en otros tantos lugares de España, para los cuales pues siempre se ha contado con profesionales y se ha intentado cubrir un hueco como el de la formación ambiental sin regular prácticamente a lo largo de todos estos años. Igualmente, la asociación ha creado una línea editorial en donde ha ido publicando libros, cuadernos, diferente material, también en distinto formato, como CDs, en libros más divulgativos, y la revista Propuestas de Educación Ambiental, una de las escasas revistas con las que contamos en España dedicadas periódicamente a la difusión de experiencias en educación ambiental. Al mismo tiempo, se ha impulsado una línea de investigación cuyos trabajos han sido posteriormente publicados. Se han convocado encuentros, jornadas, congresos internacionales, pero quizá lo más importante, se han realizado trabajos de fondo, trabajos en la base de la sociedad, tanto en colegios como en asociaciones, centros públicos, bibliotecas, centros comerciales, centros de adultos, a donde se ha querido llevar un mensaje de sensibilización y conciencia sobre la situación ambiental en la que actualmente vivimos y siempre transmitiendo posibilidades, valores, propuestas para hacer que las personas vivan de una manera más comprometida con los requerimientos ambientales. Hemos tenido incluso iniciativas propias como la gestión de un Centro Europeo de Educación Ambiental en Andalucía. Para el año 2015 convocamos, en esta ocasión, el 5º Congreso Internacional de Educación Ambiental, cuyo lema es Diálogos por un Cambio Social y Propuestas para la Acción. Se trata de un acontecimiento único en nuestro país que a lo largo de varios días del mes de marzo de esta fecha, de 2015, pretende reunir a profesionales llegados de todas las partes del mundo para poder tratar en detalle la educación ambiental, queriendo en esta ocasión rescatarla de lo que serían sus aspectos pues más propios, más metodológicos, y proyectarla hacia diferentes áreas como la educación para la salud, las finanzas éticas, la educación desde el sur, el comercio justo, las nuevas tecnologías, el cuidado de los animales, la ecología profunda y tantas otras áreas con las que la educación ambiental se encuentra indiscutiblemente relacionada. Para ello hemos huido de figuras mediáticas y más bien hemos preferido acudir a profesionales comprometidos, preparados, para que puedan acercarnos a cada uno de los campos mencionados y nos amplíen la visión de la educación ambiental, interconectándola, vinculándola y proyectándola a todas las áreas sociales con las que sin duda se encuentra relacionada. Queremos de esta manera darle un nuevo impulso, un nuevo carácter, una nueva manera de entender la educación ambiental que la fortalezca, que la amplíe, que la enriquezca en lo que son sus contenidos, y es para ello para lo que queremos también luego dar ese paso posterior que nos lleve a las propuestas para un mundo más justo y sostenible. No queremos que el Congreso quede solo en un espacio de diálogo y debate, que sin duda lo será y no es poco, sino que también pueda tener una proyección más allá del propio Congreso para que nos ayude a caminar juntos, buscando sinergias, buscando vínculos, conectándonos entre nosotros, rompiendo el aislamiento que tradicionalmente hemos tenido dentro de este campo y haga de la educación ambiental una herramienta más fuerte y poderosa. Queremos que participes en este Congreso, con tu presencia, desde luego, pero no solo, porque sabemos que tienes mucho que compartir y mucho que comentarnos. Queremos que estés allí con tus comunicaciones, con tus experiencias, con tu trayectoria, con la visión tuya y de tu organización. Por lo tanto, queremos invitaros a participar en el Congreso, para el que acogeremos con los brazos abiertos a todos los compañeros que trabajan dentro de esta línea de un mundo más responsable, más justo, más equitativo, más sostenible. Muchas gracias y hasta pronto.